había sembrado daño, había sembrado dolor, había sembrado quebranto. Wow. Imagínese usted familias que no comían, wow, que wow, tenían que pagarlo el dinero impuesto para Dios él. Mío. Y Zaqueo con tanto dinero. Padre. Y él dijo, yo no puedo meterme en la multitud porque me van a matar. Ay, Dios. Sí. Y dice que buscó un árbol sicomoro y comenzó a escalar. Wow, wow, wow. Y este árbol sicomoro dice que daba unas algarrobas que alimentaban a los cerdos. Wow. Escuche bien. Sí. Imagino yo que este árbol, hermano, un árbol quizás maldito, wow, para los judíos, un árbol que era prohibido tocar, sí, porque los cerdos eran prohibidos criarlo y wow, también lo que ellos comían. Por tanto, wow, todo lo que pertenecía a los cerdos para los, sí, judíos era maldito. Wow. Zaqueo, wow, no podía, no le salía, aleluya, como judío, subir a ese árbol. Wow. Pero Zaqueo, wow, dijo, wow, ya, wow, yo tengo años que estoy sucio. Dios Zaqueo mío. Dijo, ese árbol está mejor que yo, wow, ahora mismo. Hey, y ese árbol será la plataforma que Dios va a utilizar para yo poder ver el maestro. Wow, sí. Y mientras Zaqueo, wow, comienza a escalar aquel árbol, Zaqueo comienza a entregar su orgullo. Zaqueo, wow, comienza a entregar el pecado que, hey, durante años, ah, lo ha sostenido. Los, wow, demonios que estaban dentro de Zaqueo, wow, al ver cómo Zaqueo avanzaba, aleluya, todo esto comenzó a ser libertado. Wow. Dios te bendiga, Dios te guarde, sean todos ustedes bienvenidos a este espacio, a este canal, su canal, Excelencia Cristiana. Así que ustedes van a recibir una palabra hoy poderosa, así que te decimos bienvenidos a este tu espacio, saliendo del anonimato. Aquí tenemos una persona que todos ustedes lo conocen, un hombre de Dios, aleluya, un hombre que trae una palabra, un hombre que porta, aleluya, el poder de Dios en su vida. Así que vamos a dejar que nuestro pastor, aleluya, yo sé que ustedes están ahí en la expectativa, diciendo, ¿cuál es el pastor? Wow. El pastor Ignacio de la Rosa, todos ustedes lo conocen, aleluya, vamos a permitir de que, aleluya, de que mi hermano, el segundo gloria conductor, aleluya, tenga el privilegio de presentarlo. Profeta. Tremendo. Amén, amén. Gloria a Jesús. Hoy tenemos a nuestro hermano pastor, aleluya, que Dios está haciendo gloria cosas grandes con, sí, ese hombre, aleluya. Y él, aleluya, trae una palabra en el día de hoy, amén, para cada una de esas audiencias que nos puede escuchar a través de esta plataforma. Aleluya. Gloria a Jesús de Nazaret. Sí. Aleluya. Ponga su vasija boca arriba, San, y esté, wow, atento a lo que Dios va a hacer hoy. Gloria a Jesús, fue, de, aleluya, Nazaret. Profeta, el escenario es tuyo. Amén, mi hermano. Tremendo. Que Dios bendiga a los evangelistas. Dios, amén, bendiga a su familia, a su ministerio en el nombre, amén, de Jesús. Dios bendiga ese pueblo bello que siempre está conectado con nosotros, aleluya, ¿verdad? Y que siempre están esperando una palabra de Dios de parte de este su canal, Excelencia Cristiana Televisión. Amén. Amén. Creo que ya todos me conocen, su hermano pastor Ignacio de Rosa, Jesucristo. Yo quisiera tocar unos cuantos minutos, alabado sea el Señor, acá en San Lucas capítulo 19, aleluya, el verso 5. Amén. San Lucas capítulo 19, verso 5. Amén. Vamos a leerla en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Dicen así: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Padre, gracias por tus palabras, Señor. Gracias a Dios por tu palabra en esta hora. Te pedimos que tu presencia, Dios, se mueva como siempre lo ha hecho. Y que las vidas, Dios, que estén escuchando, Dios, aleluya, este mensaje, puedan ser bendecidos. Y si algún espíritu inmundo de las tinieblas esté haciendo la guerra, pues que sean libertados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Yo quisiera ministrar con el tema, el poder de escuchar a Jesús. Wow, Dios mío. El poder de escuchar a Jesús. Amén. Aleluya, porque es que mucha gente tiene que aprender el secreto de escuchar a Jesús. Sí. Wow. Me cuenta la historia de que Cristo, mientras estaba predicando la palabra en esta tierra, mientras estaba paseando en esta tierra, ministrando, haciendo milagros sorprendentes, haciendo señales sorprendentes, sí, Cristo entraba a las ciudades y, sí, cuando él predicaba,
Jehová, cuando manifestaba los milagros, la gente dejaban sus ciudades, la gente dejaban sus quehaceres, las casas, hermano, las aldeas se quedaban abandonadas, se quedaban sin personas, porque toda la gente se iban detrás de Jesús, porque Jesús hacía cosas que los demás no podían hacer, porque la gente veían en Jesús algo diferente, alabado sea el Señor. Y esa gente, hermano, que podían escuchar a Cristo, esa gente que podían obedecer a Jesús, recibían una bendición, recibían un poder. Desde aquel día no era lo mismo. Yo no he encontrado una gente hasta hoy en la Biblia que se haya encontrado con el maestro y siga siendo el mismo. Predícalo. Desde siempre usted puede leer la historia de Mateo, aleluya, ¿verdad? Esa historia de Mateo hasta Apocalipsis, donde se menciona a Cristo, y usted se va a encontrar que cada hombre, cada mujer que se encontró con el maestro no fue el mismo. Alabado sea el Señor. Y cuenta la historia de que Cristo iba de camino para una ciudad, escuche bien, para Jericó, y mientras iba de camino para esta ciudad, mucha gente lo seguía. Había una gran multitud en el camino, gloria a Jesús, aleluya, y toda esa gente de la ciudad también esperaban que el maestro entrara a esta ciudad. Pero algo pasó, y es que dice que dentro de la ciudad estaba pasando algo, había un murmullo, había un movimiento, algo estaba pasando, y Jesús aún no había entrado. Algo estaba pasando en la ciudad y el maestro aún no había llegado. Alabado sea el Señor. Es que la fama de Cristo, aleluya, era tan fuerte el nivel que ya la gente se sabían que el maestro, cuando entraba a una ciudad, la ciudad no era igual. ¿Por qué? Porque lo primero que hacía Cristo era que los demonios que gobernaban la ciudad tenían que irse corriendo. Lo primero que hacía la presencia de Jesús era que traía liberación, era que traía paz, era que traía un mover en la ciudad, era que traía un movimiento espiritual. Y los demonios reconocían esto, y la gente también reconocían esto, de que Dios, cuando llegaba a un lugar, las cosas no eran las mismas. Había un mover, había un movimiento. Sucede que había un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo era jefe de los publicanos, y la Biblia exalta de que era rico. Cuando la Biblia exalta algo, créalo que así es, porque esta palabra no se equivoca. Dice que Zaqueo era rico, alabado sea el Señor. Ahora, si nos ponemos a investigar cómo Zaqueo se había hecho rico, podemos encontrar que Zaqueo estaba maltratando su propio pueblo, los judíos, alabado sea el Señor, porque Zaqueo era judío, alabado sea Cristo, pero él trabajaba junto a los romanos, alabado sea Cristo. Él lo que hacía era maltratar a los judíos, su propio pueblo, cobrándole impuestos, gloria a Dios, impuestos para entrar a la ciudad, impuestos para poner un negocio en un lugar, todo lo que dejaba dinero a Zaqueo, Zaqueo lo hacía, pero no era tan lindo como se lo estamos pintando ahora. Imagínese un Zaqueo rodeado de hombres fuertes, de hombres asesinos, de hombres sin misericordia, que iba a tu casa a cobrarte impuestos. Si tú no pagabas los impuestos, te quemaba la casa. Porque que nadie conoce ese Zaqueo, gloria a Dios. Conocen el enanito pequeño, pero no conocen un Zaqueo malvado. No conocen un Zaqueo que nadie quiere saber de él en la ciudad. No conocen un Zaqueo que, si usted no quiere pagar, usted no va a entrar ese día a la ciudad. Ese día usted no va a ver su familia, no va a ver su esposa, no va a ver sus hijos. Ese día usted amanece fuera en la calle a que se los coman los coyotes, a que se los coman los leones. Imagínese un Zaqueo así, aleluya. Pero este Zaqueo, había algo en él. Predícalo. Él necesitaba escuchar el poder de Dios. Dios mío, Él necesitaba escuchar la voz de Jesús. Vamos a escucharlo. Y dice que este hombre escucha o ve el movimiento que hay en la ciudad. Y él ve como, parafraseando, lo dejan solo en su palacio. ¿Y dónde está mi seguridad? ¿Dónde están la gente que están conmigo? ¿Dónde están esa gente? ¿Dónde están las mujeres que limpian el palacio? Me dejaron solo. Y cuando Zaqueo mira por su balcón, parafraseando, yo él ve la multitud de gente. Él ve que la calle está llena y dice, algo está pasando. Y cuando sale a preguntar, le dicen, es que Jesús, el Hijo de Dios, viene de camino para esta ciudad. Alaba a Dios si puede, escucha bien. Aunque Zaqueo era un hombre malvado, gloria a Dios, pero Zaqueo portaba algo en su corazón.
portaba algo en su genealogía, portaba algo en su sangre, y es que era de los judíos. ¿Sabe usted qué significa Zaqueo? Zaqueo significa puro, pureza. Y dirá usted, pero ¿y cómo un hombre tan malvado, un hombre que maltrata a su propio pueblo, tú me estás diciendo a mí que significa puro? ¿Cómo un hombre tan malvado, asesino, un hombre que no tiene misericordia ni de su propia gente, me está diciendo que significa puro? Porque es que el diablo, escucha bien, él siempre ha intentado dañar las cosas que Dios hace buenas. Zaqueo no nació malo. Zaqueo no nació ladrón. Alaba a Dios si puede. Lo que pasa es que el pecado, los demonios, aleluya, agarran las cosas que Dios hace, aleluya, para dañarla. Pero qué bueno que el Señor viene para restaurar lo que se había perdido. Cuando Zaqueo escucha esto, Zaqueo dice, espérate, yo también necesito ver a ese hombre. Porque si todos están intentando verlo, yo también necesito verlo. Alguien necesita ver. Zaqueo no podía entrar al templo. Zaqueo tenía años y años que no entraba al templo de Jehová. Dios mío. Zaqueo no podía compartir en la ciudad. Padre. Porque su propia gente lo odiaban tanto que querían quitarle la vida. ¿Qué es esto, Dios? Zaqueo no podía caminar solo por la ciudad. Porque si caminaba solo, la gente iban a matarlo. Zaqueo tenía dos problemas cuando intentó ver a Jesús. Y es que había una gran multitud. Y él tenía un segundo problema, y era que era pequeño de estatura. Oh, gloria a Dios. Eran dos problemas humanamente muy grandes para Zaqueo. Predícalo. Una gran multitud. Él no puede meterse a intentar ver la gente porque iban a matarlo. Porque la gente no quería saber de él. Por lo que él había sembrado en la gente. Había sembrado daño. Había sembrado dolor. Había sembrado quebranto. Imagínese usted, familias que no comían, que tenían que pagarlo el dinero impuesto para él. Y Zaqueo con tanto dinero. Y él dijo, yo no puedo meterme en la multitud porque me van a matar. Y dice que buscó un árbol sicomoro y comenzó a escalar. Y este árbol sicomoro dice que daba unas algarrobas que alimentaban a los cerdos. Escuche bien. Imagino yo que este árbol, hermano, un árbol quizás maldito para los judíos, un árbol que era prohibido tocar, porque los cerdos eran prohibidos criarlo y también lo que ellos comían. Por tanto, todo lo que pertenecía a los cerdos para los judíos era maldito. Zaqueo no podía, no le salía, aleluya, como judío, subir a ese árbol. Pero Zaqueo dijo, ya yo tengo años que estoy sucio. Zaqueo dijo, ese árbol está mejor que yo ahora mismo. Y ese árbol será la plataforma que Dios va a utilizar para yo poder ver el maestro. Y mientras Zaqueo comienza a escalar aquel árbol, Zaqueo comienza a entregar su orgullo. Zaqueo comienza a entregar el pecado que durante años lo ha sostenido. Los demonios que estaban dentro de Zaqueo, al ver cómo Zaqueo avanzaba, aleluya, todo esto comenzó a ser libertado. Por eso estoy predicando bajo el tema el poder de escuchar a Cristo. Mientras Zaqueo estaba subiendo aquel árbol, algo se estaba desprendiendo de Zaqueo. Zaqueo vestía de lino fino, de púrpura, los mejores trajes, los mejores perfumes. Mientras escalaba aquel árbol, dice la Biblia, escuche bien, aleluya, estoy parafraseando, dice que mientras subía aquel árbol, algo estaba pasando en Zaqueo. Algo estaba pasando en el corazón de Zaqueo. Era que el amor al dinero, era que las vanidades se estaban quedando atrás. Mientras subía aquel árbol, siendo judío, que no podía tocarlo, me imagino la gente que lo estaba mirando. Ahora el tipo se volvió loco. Ahora Zaqueo, los cuartos lo volvieron loco. Ahora la fama lo volvió loco. Alguien tiene que bendecir a Dios. Lo que no sabía la gente era que Zaqueo estaba siendo cambiado. Lo que no sabía Zaqueo era que su corazón estaba siendo revolucionado. Lo que no sabía la gente era que Zaqueo tenía una fe sobrenatural. Había algo en Zaqueo, profeta. ¿Qué había? Y es que Zaqueo estaba cansado de la situación que estaba viviendo. Dios mío, padre.
¿Y por qué? Se cansó de que su propio pueblo no lo quería. Wow. Por lo que él había sembrado. Qué difícil. Se cansó de estar robando. Porque es que habían tantos pecados sobre este hombre tan chiquito que tú te preguntas, ¿y cómo este enano tenía tanta fuerza para cargar con tantos pecados? Espíritu de Dios. Pero el hombre se cansó de esto y dijo, yo voy a ver al maestro. Algo tiene que hacer este hombre. Sí. Porque es que si la gente intentan verlo, por algo es, aleluya, gloria a Jesús. Una vez recuerdo que ministraba sobre este mismo árbol, y este árbol, ¿verdad?, representa la cruz de Cristo, gloria a Dios. Porque mientras, porque Zaqueo, aleluya, estaba simbolizando lo que iba a pasar el maestro en la cruz. Iba a ser crucificado. Y mientras investigaba sobre este árbol sicomodo, podía encontrar que este mismo árbol era la misma madera que se utilizaba, aleluya, para hacer la cruz, para crucificar la gente. Pero este mismo árbol también dice que daba una hoja gigante. Y cuando me fui al Génesis allá, pude encontrar que cuando Adán falla, Adán toma una hoja gigantesca y dice que se hace unos trajes. Y yo pude encontrar todo esto y dije, Señor, ¿qué tiene que ver este árbol con Zaqueo? ¿Qué tiempo? ¿Por qué este hombre escaló este árbol? Dios me dice lo que la gente no sabía. Era que aunque Zaqueo era un pecador, aunque Zaqueo estaba sucio, Zaqueo estaba profetizando la muerte del maestro. Por eso es que Cristo se baja del árbol, donde está el mensaje ahora, el poder de escuchar a Dios. Por eso es que Cristo se baja, se pone debajo del árbol y llama a Zaqueo por su nombre. O es que usted no vio que cuando crucificaron a Cristo le pusieron un nombre arriba. ¿Cómo decía? Dios, rey de reyes, señor de señores. ¿Por qué usted cree que pusieron ese nombre? Porque alguien ya conocía que aquel iba a morir en la cruz. Cuando Cristo se mete debajo del árbol, Cristo sabía que él se llama Zaqueo. Cristo sabía que aquel día este tipo iba a ser cambiado. Pero algo más sabía Cristo, era que él no merecía morir. Quien tenía que morir en la cruz era Cristo. Le dijo, Zaqueo, bájate. Le dijo, Zaqueo, bájate, date prisa, gloria a Dios, porque tú no tienes que morir en ese lugar. Le dijo, Zaqueo, bájate y ahí corre. O es que usted no lee. Él dice, date prisa, bájate de ahí. Espíritu de Dios. Tú no puedes estar en ese lugar. No. Es a mí que me toca morir por ti. Sale, caramba, cae. Siento de aquí muy fuerte, escucha bien. Le dice, bájate rápido. Y bravo, Dios. Es que la gente le pasan por encima esta pequeña palabra. Bájate de ahí, corre. Zaqueo. Mira, ¿sabe por qué Zaqueo duró un chismán en el árbol? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Zaqueo se quedó frisado cuando llamaron por su nombre. Ay, ¿por qué? Dios mío. Porque Zaqueo se quedó frisado cuando llamaron por su nombre. No juegue. ¿Y por qué? Porque el tipo estaba intentando ver a Jesús, pero Jesús se le aproxima y lo llama por su nombre. Dios mío. Ay, Dios mío. Él dijo, este tipo no es un loco. Ay. Y cuando le mencionó su nombre, se frisó en el árbol. Le dijo, pero date prisa. Ay, ¿o quieres que te apello? Tú no tienes que estar ahí arriba, gloria a Dios. Dios mío. Cuando viene a ver, este mismo árbol fue que mandan a picar. Que lo muchan en pedazos y preparan la cruz para crucificar a Cristo. Dios mío, qué misterio. Ay, Dios mío. Atención, como tú decías, Zaqueo se queda frisado porque Zaqueo cree a lo mejor que alguien que le ha cobrado mucho que lo está llamando. Zaqueo no piensa que es Jesús que está llamando a Zaqueo, porque Zaqueo entiende que Zaqueo es muy pequeño para que alguien muy grande lo llame. Hello. Hay gente que no están esperando el llamado del maestro, pero alguien tiene que entender el poder de escuchar a Jesús. Dios mío. Cuando tú reconoces que Jesús es el que te está llamando, entonces tú bajas del árbol de la altitud, tú bajas del árbol de la miseria, tú bajas del árbol de la desesperación, tú bajas del árbol sicomoro que representa miseria, representa inmundicia, gloria a Jesús de Nazaret, altivez, arrogancia, aleluya. Y cuando tú bajas, te vas a encontrar con el maestro. Y cuando tú te encuentres con el maestro, entonces vas a entender que tu situación va a cambiar.
cambiar. Por eso Zaqueo cambió de repente. Y Zaqueo dijo: si a alguien le he tomado lo de él, hoy se lo devuelvo cuatruplicado. Hoy se lo devuelvo cuatro veces más. Yo necesito cambiar mi situación. Yo necesito hacer algo con mi vida. Ya estoy cansado de la situación que estoy viviendo. Así mismo hay mucha gente ahí que ya están cansados de la situación que están viviendo. Hay gente prestamista, gente, aleluya, que cobran alto interés. Gloria a Jesús de Nazaret. Alabanza al que vive para siempre. Y la gente cuando lo ve, lo que ve es frustración. Sí. La gente cuando lo ve dice, ya me va a cobrar. La gente cuando veía Zaqueo decía, wow, este hombre es un desgraciado. Tremendo. Este hombre viene a arruinarme de nuevo. Viene a quitarme el sueldo que cobré ayer. Viene a cobrarme los impuestos. Viene a hacer esto, viene a hacer aquello. La gente cuando veía a Zaqueo ya tenía una imagen programada de alguien que le iba a quitar el sudor de su frente. Gloria a Dios. Por eso Zaqueo viene, y cuando Jesús lo llama, Zaqueo se sorprende, porque lo primero es que Zaqueo no pensaba que era Jesús que lo estaba llamando. Tremendo, fluye. Y cuando esto está fuerte, porque, aleluya, entonces usted me está diciendo, mi pastor, que para yo poder escuchar a Jesús tengo que subir al árbol. Para que pueda salir de mí lo que se apoderó una vez, yo tengo que subir al árbol. Aleluya, todos somos pequeñitos delante de Dios. ¿Sabe lo que impacta de esto? Aleluya. Aleluya, que Zaqueo, siendo un hombre pequeño de estatura, al no poder alcanzarlo, al no poder verlo, por la multitud que lo arropaba, aleluya, este hombre... Aleluya, toma una alternativa y es subir al árbol. En el momento que él escucha a Jesús es cuando sube al árbol. Aleluya. O sea que aleluya, que lo malo que se apoderó de mí una vez, aleluya, se va a ir cuando yo suba al árbol. Alguien tiene que entender en este momento. Aleluya. Tú quieres cambio. Sube al árbol. Quieres escuchar la voz de Dios. Sube al árbol. Porque inmediatamente subas al árbol, entonces Dios te va a responder. Dios mío. Cuando Zaqueo sube el árbol, entonces Jesús mira hacia arriba y le dice: Zaqueo, eterno. Dios mío. Dios mío, por eso hubo una transformación en Zaqueo. Eso, aquel hombre que era ladrón, aquel hombre que cometía abuso con aquella persona en el momento que sube el árbol, entonces viene cambio. Tú quieres cambio en tu vida, tú quieres cambio en tu familia, quieres cambio en tu ministerio, sube profetiza. Tú quieres escuchar a Jesús, sube al árbol. Alguien tiene que escribir, escriba, voy a subir al árbol. Porque a partir de hoy, escuchar la voz de Dios. A partir de hoy, Dios mío, viene misterio. Todo va a cambiar en mi vida. Por eso Zaqueo. Hoy cambia. En el momento que desciende. Desátalo. Algo se activa en su mente. Si a alguien le robé, le voy a multiplicar lo que le robé. Si a alguien le cobraba de más, también se lo voy a devolver. Por eso algo va a suceder. Y es que la gente se van a sorprender cuando te vean a ti caminando en otro nivel sobrenatural. Espérate, este hombre se está metiendo con Dios. Este hombre, aleluya, no está normal. ¿Por qué? Porque están viendo que las cosas que están aconteciendo son demasiado fuertes. Por eso la gente se sorprendió cuando vieron a Zaqueo decir: espérate, porque a partir de hoy voy a devolver cuadruplicado lo que... Dios mío, ¿qué dijiste? Alguien tiene que entender en este momento repítelo. Que inmediatamente escucha la voz de Dios. Tiene una transformación en tu vida. Alguien entienda esto. Es el inmediatamente punto. Escuches la voz de Jesús. La avaricia viene una transformación en tu vida y no serás el mismo. Dios mío. Sino que vas a querer seguir escuchando la voz de Dios. Para Dios seguir mío. Obrando bajo su voluntad. Es tremendo. Zaqueo tenía un problema. Es que Zaqueo era muy avaricioso. Aleluya. Es fuerte. Y Zaqueo, cuando alguien tenía que pagarle 500, él le cobraba 1000.
En nombre. Le cobraba 1,500, le cobraba 2,000. Entonces, gloria, un crecido interés, la gente lo miraba mal, la gente no quería saber de Zaqueo. Aleluya. Por eso Zaqueo era muy pequeño, pero no solamente era pequeño de estatura, Dios, sino que la gente lo reducía al mínimo cuando, aleluya, lo veía. Aleluya. Yo digo que a Zaqueo le bajó el tamaño de tanto que lo miraban con odio, con envidia y con desgracia, y con lujuria. Gloria, Dios, a Jesús de Nazaret. Fuerte. Y Zaqueo subió un árbol porque entiende que su estatura, la condición en la que él está, Jesús no puede verlo. Hay gente que entiende que han llegado a una situación tan baja, Santo, que Jesús no puede meterse, sí, en su situación, y han decidido subir un árbol, han decidido levantar la voz para que Dios lo escuche. Dios mío. Hay gente que ha pasado por una situación y entienden, Santo, que Dios no puede entrar en su vida, pero hoy yo vine a decirte que no importa lo más bajo donde llegue, sí, el Dios del cielo mira allá abajo. Amén. Y te puedes sacar de allí. Sí. De donde estés, Dios te va a llamar y te, Dios, va a decir, mío, ven, hijo mío. Gloria a Dios. Aleluya. Mira, es tremendo, profeta, porque en el verso 8 encontramos esta palabra que tú acabas de expresar. Sí. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Wow. Y si en algo he defraudado a alguno, wow, se lo devuelvo cuadruplicado. Wow. Cuadruplicado. Es tremendo, sí, porque cuando la gente aprende a escuchar la voz de Cristo, la gente, sí, cambia. Sí. Hay un poder en escuchar la voz de Cristo. Así es. Hay un poder en escuchar la voz de Dios. Wow, Dios. Hay presencia, hay liberación, Dios, hay cambio, amo, hay movimiento. Cuando Jesús llamó a Zaqueo, wow, Zaqueo escuchó, sí, la voz de Jesús, sí, y no se quedó en el mismo lugar. Así es, hubo, aleluya, un movimiento. Wow. Y después del movimiento viene lo que es el fruto espiritual. Uf, lo dijo. Por eso es que Zaqueo dice en la casa donde están, dice: Jesús, deme un minuto para expresarle algo. Wow. Pero papá, tú estás en tu casa, tú puedes, así hacer es, lo que tú quieras en tu casa. Wow. Era que ya cuando Cristo lo llama, lo que él tenía, el orgullo, se fue. Sí. Wow. La grandeza que él tenía se fue. Dios mío. El hambre de dinero que él tenía se fue. Sí. Entonces Jesús está esperando que él dé fruto. Wow. Y dice que el hombre se pone de pie. Jesús está callado, mientras que la gente que están ahí en su casa de Zaqueo están hablando mal de Jesús. Dios mío. No de Zaqueo, porque la gente son raras. Sí. En, wow, vez de hablar de Zaqueo, wow, de este tipo un ladrón, él no tiene que estar cerca de Jesús. No, ay, la gente, Dios, decía, si fuera un profeta, él supiera que este tipo un ladrón. Sí. Ay, Dios mío. Hello. Pero Jesús, Dios, no ha hecho, mío, nada. Aleluya. Y la gente está hablando de Jesús, son cuando están en la casa de él. Sí. Y sucede algo, que cuando Zaqueo se pone en pie, dice que si alguien le he robado, se lo volveré cuadruplicado. Cuadruplicado. Y daré la mitad de todo lo que yo tengo. Sí. Wow. Alaba a Dios si puede. Muy fuerte. Cuando Cristo llega al corazón de alguien, tu vida no es la misma. Así hay es un poder en escuchar la voz de Jesús. Así yo es, te invito a que tú escuches la voz de Cristo. Wow. Permíteme orar por ese pueblo. Sí. Soltar una palabra sobre cada uno de ellos. Profeta, Señor, Dios, te presento cada hombre, sí, cada mujer de Dios. Jesús. Te presento, Dios, aquellos que, sí, no, Dios, son cristianos. Dios, aquellos, Dios, que están conectados con nosotros ahora mismo. Aquellos, Dios, que han sido desechados. Aquellos que no pueden, Dios, estar en los lugares porque tienen tantos problemas, porque han hecho tantos pecados, tantas fallas, Dios, en su vida, y creen que ahí se van a morir. Señor Dios, sobre ellos quiero profetizar una palabra, sí, ahora, y declarar en el nombre de Jesús que, sí, se rompen las cadenas. Así como Cristo, cuando llamó a Zaqueo y Zaqueo fue libertado al instante, así mismo ahora, en el nombre de Jesús, el poder de Dios te toca, te visita y te llena ahora. Recibe tu liberación, recibe tu milagro ahora, recibe el poder, recibe sanidad ahora. Todo espíritu inmundo de las tinieblas que te esté haciendo la guerra se va ahora. Todo espíritu inmundo de las tinieblas que durante años te ha tenido atado, atada, ahora te suelta en el nombre de Jesús. No se sabe cuántos años tenía Zaqueo atado, pero sí se sabe que aquel día Cristo vino y el tipo fue libertado. Ahora, en el nombre
nombre de Jesús, envío la unción, el vivo, el fuego hacia tu vida ahora, para que sea libre, para que sea sano. Yo veo un hombre, un joven, mi hermano, unos 32 años en adelante, alabado sea el Señor, el cual su ciudad lo tiene desechado, el cual lo tienen como un delincuente. No fue casualidad que tú dieras play a este video. Es que el Dios del cielo te dice: tú eres el Zaqueo que vengo a levantar, eres el Zaqueo que vengo a restaurar. Mujer, tú eres el Zaqueo que Cristo viene a llamar por su nombre. Este es tiempo de que te levantes. Jesús te está diciendo: levántate, bájate de ese árbol, bájate de ese orgullo, bájate de la incredulidad y acepta a Cristo en tu corazón. Dios mío, wow. Si quieres aceptar a Cristo en tu corazón, repite conmigo estas palabras: Señor Jesús, en esta hora, Dios, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Te pido, Dios, que entre a mí y no salga jamás. Cámbiame. Hazme un hombre nuevo, hazme una mujer nueva, hazme, Dios, puro para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Amén, amén. Muy fuerte esto. Jale, tremendo, tremendo. Diría la gente ahí, este pastor no está humano, el pastor. Santo. Parece que vive en los montes. Ah, aleluya. Gloria a Dios. Este hombre está a otro nivel sobrenatural. Fuera de serie. Así que bendecimos la vida de nuestro pastor Ignacio. Amén, de la cosa, aleluya. En el nombre de Jesús. Así que, aleluya, comparte este video con alguien. Si no te has suscrito, suscríbete. Dale click a la campanita, aleluya, para que otros también sean bendecidos. Así que, aleluya, te bendecimos en el nombre de Jesús, profeta. Aleluya. Amén, Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda compartir, dale me gusta al video, aleluya, y compartir con otros. Déjanos debajo de los comentarios, aleluya, las palabras que más te impactó en este día. Gloria, sí, yo sé que alguien fue impactado por una palabra de parte de Dios. Tú quieres escuchar a Jesús, quieres cambiar tu vida, sube al aleluya. Así que te decimos, este fue tu espacio saliendo del anonimato. Dios te bendiga.